te quedó para mejor. ¿Ah? ¿A qué te quedó para mejor? ¿Está bien? Ya voy con él. ¿Cuánto falta? No, ya estamos a una milla. Estoy guardando algo a ver si sprinteo. No, yo no sprinteo porque no estaba bien. Estoy mal. Cuidado. Desde ahí. Ahí ya venimos.
Good job, man. Buen trabajo. Yo me le metí detrás a aquel, que sabes que ya. Yo le dije, tiró para allá. Pero me tiré para allá, me tiré. No te vas a mi mejor. Good job, bro. Hey, man. Ah, yo estaba bien, no podía más, pero iba bien. No, paré por ella. A mí ese platico 50 no me da para sprintear. No, no es el 50. El Apache, yo tengo el mismo que usted. No, pues yo tengo un 11 ahí, que más chiquito que 11. Pero es que no es tanto eso, es esto, ¿ve? Bueno, ahora sí, mis sandwich. No lo he preparado. No preparado, mami, no. Eso tenía que traerlo listico. No, bueno, ya lo preparo, ¿no? Eso no. Pero usted atiéndame la cantidad. No, ya puedo ni pararme yo aquí. Claro, hay que trabajar. Es que yo pensé que había que llegar a otro. Esto es rápido, mi amor. Claro, usted ingeniero y para algo por un Gueroré. Cógelo, cógelo. Yo te lo voy a dejar en carro. Igual. Bueno, ya coger otro. Otro Gueroré. Ok. Yo llevo ya. ¿Vas a ir a CBS? Tres. ¿Tú vas tras para CBS? ¿Quién? No. No, ella va hasta. No, ya no va para CBS, ya va para allá. ¿Y a quién le dio el dinero después yo? Octavio, ¿a ti? Sí, después arreglamos. Sí, yo le pago a ella y usted me paga. ¿Tú? Sí, dale, dale. ¿Era Flaco? ¿Para aquí, chico, la mitad? ¿Qué, Nairito? ¿Qué pasó? Me al límite, con un dólar aquí en este momento. Sí. Yo llegué ahí con los dientes pegados. No, pues ya no pude trabajar más al frente, me tocó quedarme atrás. Me quedé por allí. Me tocó quedarme al frente ahí para poder llegar, porque aquí la subieron a 28, 26, 28, ya llegué. No, rico. A mí me ha olvidado que esto era tan largo. ¿A mí se me hizo el cortico? Sí, no, a mí se me hizo eterno. Es que yo arranqué de San Claro. Sí, no, hoy se me hizo eterno. No, y pasé que la otra, si no la vez pasada, no. Yo creo que son más millas, ¿sabes? Yo creo que son más. ¿Sabes por qué no hizo más largo la vez pasada? Por el gir que habría. Había eso, esto se sentía como a 100, ciento algo. Sí, sí. Y veníamos despacísima. Son 20 y pico millas, son 20 y pico millas. Porque yo creo que ahí hasta la acelerada se fueron 14. Iban 16 hasta allá, hasta la bomba. 14 de donde yo vengo. Ustedes venían más atrás que yo. 16 y aquí hay 43, ¿cuál es la diferencia? 4, 27 millas. ¿Alguien quiere para no tocarla? ¿Alguien quiere? 27. Para no tocarla. Un buchito. Coca-Cola. Pero así, ahí, en el aire. No, pero un buchito nomás lo que quiero yo. Así que para que te quede con ella, para que después la tome. Es que también es un buchito, yo no me la tomo, ni para carajo. Me lo debo tomar y el dolor de estómago lo aguanta. Sí, para mí eso sí es un booster tremendo. Oye, pero cámbiale la pacha, póngale una 23. Es que las piernas se cansan, ¿no? No, ya ordené una 12-27. Déjalo, ¿cómo está? Es lo mismo. Pero súbelo a 52. Sí, me tocó cambiar todo el crankset, ya lo ordené. Oh, ¿va a cambiar todo eso? Todo el crankset, porque para el compacto no se consiguen los aros 52, los rings. Sí, ¿no? Yo tengo 52-39. Eso, ese es el que le voy a poner y 22-27. Pero ven. Es que yo no tengo otro juego de ruedas, cuando vaya a la loma me quedo. No, porque espero muy bien. La cambia, no sé, ahora cambia la pero puede que cambia. Ahora 5 minutos, 5 minutos. Ahorita está aquí tipo. Ah, me
En el momento que nadie más vamos a pagar esta filmación ya. Yo cogí un agua, una Coca-Cola y un Gatorade.